chicos! Ahora sí que estamos entre niños, vamos a comenzar a divertirnos y aprender con nuestra nueva super serie, Dios 3D. ¿Están listos para comenzar? ¡Sí! Entonces no te olvides de dar el mejor de tus aplausos para que nuestra ruleta empiece a girar. Ruleta, por favor. ¡Vamos! 3, 2, 1. ¡Que la ruleta empiece a girar! ¡El gran libro! Mi Dios es 3D, mi Dios es 3D. No hay nadie como él porque mi Dios es 3D. ¡Sí! ¡Hola, Cooper! ¡Hola, Abby! ¡Qué bueno verte! ¡Qué divertida esa canción! ¡Nunca la había escuchado! Cooper, no es una canción. Es algo que escuché hoy en mi escuelita. Y escuché a unos niños decir que nuestro Dios es 3D. ¿Ah? ¿3D? Pues, ¿qué significa eso? La verdad, no lo sé, pero me parece divertido y suena muy bien. Ya sé. Dios 3D. Yo creo que significa que Dios tiene tres dedos, ¿sí? No, Cooper. Estoy segura que eso no significa. Tengo una idea mejor. Preguntémosle a Steffi. Ella lo sabe todo. ¡Ah! ¡Y mira! ¡Ahí está! ¡Steffi! ¡Hola, Cooper! ¡Hola, Abby! ¡Qué lindo verte aquí! ¡Hola, Steffi! Steffi, queremos preguntarte algo. Y como tú lo sabes todo, tal vez nos puedas ayudar, ¿sí? Sí. Hay algo que escuché hoy en la escuela y queremos saber qué significa. ¡Claro que sí! Cuéntenme, ¿qué necesitan saber? Bueno, pues, Abby llegó cantando esta canción. ¡Mi Dios es 3D! ¡Mi Dios es 3D! ¡No hay nadie como él! ¡Porque mi Dios es 3D! ¡Sí! Sí, pero yo lo canto más bonito. Y queremos saber qué significa. ¡Ah! Entiendo. Mire, acabo de venir recogiendo unos lindos huevitos de gallina. Y esto me va a servir para enseñarles. Este es un solo huevo, pero está compuesto por tres elementos: el cascarón, la clara y la yema. Los tres forman uno solo. Esto es un huevito. Y asimismo es con Dios. Dios está formado por tres partes: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres forman uno solo, a lo que nosotros le llamamos la Santísima Trinidad. Y ahora le decimos Dios 3D. ¿Entendieron? ¡No! A ver, déjenme pensar. Tengo una gran idea. ¿Les parece? Vamos al gran libro a ver la gran historia de la Santísima Trinidad y Dios 3D. ¿Me acompañan? ¡Sí! Juan el Bautista era un hombre de Dios que bautizaba a la gente en el río Jordán y anunciaba la venida del Salvador. Un día, Jesús llegó para ser bautizado. Cuando Juan lo vio, dijo: ¡Miren! ¡El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Jesús le dijo a Juan: ¡Quiero que me bautices! Y a pesar de que Juan no se sentía digno de hacerlo, obedeció a Jesús y lo bautizó. Entonces se escuchó la voz de Dios Padre en el cielo diciendo: ¡Este es mi Hijo y yo lo amo! ¡Él me pone muy contento! En ese momento descendió el Espíritu de Dios en forma de paloma y se posó sobre Jesús. Y así, todos pudieron ver a la Santísima Trinidad junta: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué les pareció la historia, chicos? ¿Les gustó? En esta pudimos ver cómo Dios nos muestra la grandeza de la Santísima Trinidad. Vemos a Dios Padre cuando una gran voz a lo lejos habla y dice: ¡Este es mi Hijo amado! Vemos a Dios Hijo
cuando Jesús, hecho hombre, se sumerge en las aguas. Y vemos a Dios Espíritu cuando desciende en forma de paloma y se posa sobre Jesús. Por eso, los tres son uno solo. Ellos forman un gran equipo ganador. Los tres hacen cosas increíbles por cada uno de nosotros. Ahora sí, chicos, ¿entendieron? Sí, gracias, Steffi. Ahora entiendo que los tres son uno y que necesito de su ayuda cada día de mi vida. Ahora entiendo que la Santísima Trinidad es uno y que los tres son poderosos y trabajan como un gran equipo. ¡Excelente! ¡Excelente, chicos! ¡Muy bien! Recuerden, los tres son uno solo. Ellos son Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y trabajan en favor de nosotros siempre. Ahora, Abby, ¿te parece? Vamos a hacer la actividad juntas. ¡Sí, Steffi! ¡Chao, Cooper! ¡Chao, chicas! ¡Actividad! Para la actividad de esta semana, vamos a necesitar los siguientes materiales. Marcadores de colores, una hoja, tijeras, tres vasos, una jarra con agua. Vamos a empezar. Recorta tres trocitos de papel del mismo tamaño. De esta manera. A continuación, toma uno de los marcadores y escribe los nombres de Dios en ellos y diséñalos. Puedes decorarlos con los colores que gustes. Muy bien, te van a quedar de la siguiente manera. Ahora, Abby, mira, esta jarra representa a Dios. Voy a enseñarte cómo Dios es tres personas. ¿Recuerdas cuál es el nombre de Dios de la primera persona? Dios Padre. Muy bien. Vamos a llenar los siguientes vasos con la misma medida. ¿Cuál es el nombre de la segunda persona, Abby? Dios Hijo. ¡Muy bien, Abby! Ahora, ¿recuerdas cuál es el nombre de la tercera persona? Déjame ver. ¡Cierto! El Espíritu Santo. ¡Muy bien, Abby! ¡Excelente! Las tres personas separadas o unidas están unidas con el vínculo del amor. Así los tres forman la Santísima Trinidad. O sea, que es Dios 3D. Exacto, Abby. Espero que te haya gustado la actividad. Y ustedes, niños, nos vemos la próxima vez. Versículo de la semana. Hola, niños. Bienvenidos a mi casa. Vamos al gran libro para descubrir el versículo de esta semana. Primera de Pedro 1:2. Según el plan del Dios Padre, Él los eligió de antemano y los purificó por medio del Espíritu para que lo obedezcan y sean rociados con la sangre de Jesucristo. Nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Los tres uno son y junto con ellos forma un equipo ganador. Primera de Pedro 1:2. Según el plan de Dios Padre, Él los eligió de antemano y los purificó por medio del Espíritu para que lo obedezcan y sean rociados con la sangre de Jesucristo. ¡Chao, niños! Vamos a orar, niños. Precioso Padre, gracias te damos en esta mañana por enseñarnos acerca de la Trinidad. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a entender en nuestro corazón y en nuestro espíritu que tú eres un Dios trino, sin embargo, eres un único Dios. Gracias, Señor, por este equipo perfecto que la Trinidad es y que siempre, siempre está a nuestro favor. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué interesante! ¡Y qué gran bendición! La Trinidad es un equipo perfecto que siempre está listo a nuestro favor. Gracias, niños y niñas, por acompañarnos hoy. Les esperamos la próxima semana con una nueva aventura de nuestra super serie Dios 3D. No te olvides durante esta semana de visitar nuestro canal, darle like a este video y compartirlo con todos los que conoces. ¡Que Dios les bendiga, niños!